En esta época en la que los niños esperan la llegada de Santa Claus y los Reyes Magos, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Instituto Mexicano del Seguro Social presentan la exposición La Vuelta al Mundo en 150 juguetes. La premisa de la exposición es reflexionar sobre el concepto completo de lo que es un juguete, en el sentido de que incluya no únicamente la parte lúdica o de diversión, sino también la parte del material con el que se hacen, los referentes a partir de los cuales se hacen, la parte cognitiva, evolutiva en la que han intervenido y su relación con la cultura. De hecho, la primera unidad temática se refiere al material con el cual está elaborado y se puede percibir desde la madera hasta la piedra jabonosa que es tallada por el pueblo inuit. Y precisamente la última unidad temática es donde ya se tiene la presencia del plástico en mayor medida y también el metal. Estas piezas del acervo del Museo Nacional de las Culturas del Mundo son donaciones y adquisiciones de particulares, instituciones y embajadas. De hecho, la primera donación recibida de Japón en este museo fue un juguete. Aquí se pueden ver títeres de Europa Central, marionetas de Indonesia y muñecos de América del Norte, Guatemala y Nicaragua. El curador de la exposición señala que el vínculo con el espacio y el cambio en las relaciones sociales son elementos centrales en la evolución del juguete. Ha habido toda una transformación en términos sociales de cómo nos relacionamos con los juguetes y con las personas con las cuales vamos a jugar. Y en términos culturales, esta transformación también se está dando. El juguete, a final de cuentas, sí se puede decir que es un elemento para aprender, además de socializar, obviamente. El aprendizaje puede ser por varias vías. Rescatando la parte mecánica de los juguetes, podemos apreciar piezas que, si bien no se pueden considerar en principio como juguetes, a final de cuentas despiertan el interés, la dedicación del tiempo para acercarse a ellos. Al ser una imitación de la realidad, el juguete es un instrumento de socialización, de práctica de habilidades y vínculos, un relato de la historia de los pueblos, una posibilidad de educar. Una de las características principales del juguete es que copian, a final de cuentas, la realidad. Son juguetes que imitan la realidad cercana. Entonces, por eso que es recurrente la presencia de figuras humanas. Pero en ese sentido, lo que destaca y lo que hace llamativo al juguete es la forma en la que se la adorna. Muchos de estos juguetes que tienen forma humana están ataviados de un traje tradicional que, de hecho, puede estar incluso en riesgo de desaparición. La exposición La Vuelta al Mundo en 150 Juguetes estará abierta en la sala de exposiciones del Centro Médico Siglo XXI hasta el 30 de abril de 2024. En la cámara, Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, Noticias 22, Víctor Gaspar.